El pasado viernes inició en esta ciudad la construcción de un nuevo hospital para perros callejeros denominado Ginger's Jungle, que se traduce como la jungla de Ginger, propiedad de la residente extranjera Tracy Ginger, originaria de Alberta, Canadá. La nueva clínica funcionará en un terreno propiedad de esta residente extranjera, en donde se colocaron dos contenedores metálicos que serán habilitados como consultorios con área de quirófano para las cirugías, tratamientos, y esterilizaciones. El nuevo hospital es financiado con donaciones de los residentes extranjeros que radican en esta ciudad o los que llegan cada año a pasar el invierno en puertos del municipio. La jungla de Ginger, este nuevo hospital, está en la calle 21 entre 44 y 46 en la colonia Ismael García, en el oriente del puerto, muy cerca de la playa. En ese sitio hay actualmente 55 perros callejeros que han sido rescatados y que han encontrado un hogar, alimentación, cuidado y atención médica y se les prepara para viajar a Canadá donde se les dará en adopción a familias de ese país donde hay una alta demanda de mascotas. A la fecha, Tracy Ginger ha enviado a Canadá unos 300 perros callejeros. Informando para ti, progresohoy.com.